Las setas, uno de los cinco reinos de la vida, han pasado de ser un alimento muy poco apreciado en el monte andaluz a convertirse en una afición que arrastra a aficionados de todos los lugares. En la Sierra de Huelva, la recogida se acrecienta al tratarse de la comarca con más número de especies. Estos extraños seres vivos requieren precaución, pero merecen la pena. A su exquisitez como manjar se une la necesidad de recorrer hermosos paisajes de otoño. La asociación se fundó con el ánimo de encauzar un poco esa afición que había en la sierra por las setas, para dar más información, para en cuanto a toxicidad, en cuanto a protección de la naturaleza, y creo que lo hemos conseguido. Antes no había, en ningún restaurante había setas, y si se consumía alguna seta en un bar, en una tasca, era de las que se cogían un gurumelo, un gallipierno o una tana. La tana sí se consumía. Hoy vas a un bar y es curioso ver que te ofrecen cualquier tipo de seta que antes es que ni se conocían. Ahora te dicen, oye, pues mira, ¿quieres? Les vamos a poner una carne de caza con rebozuelos o con pie azul o con trompeta de los muertos. En la restauración llevo 8 años, aunque realmente llevo muchos más, pero como cliente. Parece una tontería, pero no. Es decir, el ser cliente y darte cuenta de lo que tú le tienes que dar a tus clientes, aquello que tú quieres recibir como cliente, es muy importante en cualquier negocio. Pues porque soy un forofo de las setas. A ver, estoy en el balcón.